Muy buenos días a todos los presentes, autoridades educativas, directores de las distintas unidades académicas que nos acompañan, personal docente, estudiantes y público en general. A nombre de la doctora Viridiana Aide León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les damos la más cordial bienvenida a la 36ª Semana de la Química e Ingeniería. Retos y desafíos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre del 2021. A continuación, me permito presentar a quienes en esta fecha significativa nos honran con su presencia, los distinguidos miembros del Honorable Presidio. Doctor José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAM, en representación del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de nuestra máxima casa de estudios. Y buenos días a todos. Doctora Viridiana Aide León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Muy buenos días. Francisco Alejandro Álvarez Silva, director de Desarrollo y Liderazgo Estudiantil, en representación de César Alejandro González Mejía, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos. Buenos días. Doctor Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Maestra Angélica Galindo Flores, secretaria de Docencia. Muy buenos días a todos. Doctora María del Carmen Torres Salazar, secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad. Buenos días a todos. Maestra Lilia Figueroa López, secretaria de Extensión. Buen día para todos. Maestro Javier Macedonio Andrés, secretario de la sección 14 del CITA UAM. Buenos días, gracias. Representantes de las academias y jefaturas de programa educativo de la facultad, así como a los directores invitados, la doctora Josefina Vargas Sánchez, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jalostoc, el Buenos días. maestro Guillermo Raúl Carvajal Pérez, director de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, Buenos días. y el doctor Raúl Arredondo Peter, director del Centro de Investigación de Dinámica Celular. Buenos días a todos. En estos momentos hace uso de la palabra la doctora Viridiana Aide León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días nuevamente a todos y cada uno de ustedes, distinguidos integrantes del Presidium. Agradecemos, como siempre, esta entusiasta participación de toda la comunidad de FSQI y también agradecemos la visita y el día de hoy que nos honra con su presencia del doctor Mario Ordóñez Palacio, secretario académico de nuestra universidad, en representación de nuestro rector, el doctor Gustavo Urquiza Beltrán. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los invitados y cada una de las invitadas que el día de hoy engalanan con su presencia en esta vinculación que se representa la Semana de Química e Ingeniería. Gracias al doctor Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, a cada uno de los representantes académicos, jefaturas de carrera, así como a los compañeros directores titulares de la TES de Ciencias Básicas e Ingeniería a la que pertenece nuestra facultad. Muchísimas gracias a todos por su presencia, distinguidos invitados e invitadas, y a toda la comunidad FSQI, estudiantes, profesores, administrativos, representantes académicos y estudiantiles de nuestra facultad. A nombre de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les damos la bienvenida a esta que es la 36ª edición de la Semana de Química e Ingeniería. En esta ocasión, nuestro evento tiene como tema central retos y desafíos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se reconoce que la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos importantes para el desarrollo social y económico de los países y de la sociedad. Sin embargo, aún queda ver y contestar cuán sustentables son en este desarrollo y cómo pueden contribuir a reducir tanto las desigualdades, ¿no?, en los países, en las regiones, y sobre todo desde una mirada en donde hay una escasa inversión en la formación de capacidades o infraestructura para la ciencia y la tecnología. En esta semana, en la agenda principal sobre este tema de los objetivos del desarrollo sustentable,
Se plantean retos que nos van a invitar a repensar cómo organizar nuestras vidas y nuestro trabajo de forma que encontremos soluciones que mejoren la calidad de vida de las comunidades sin degradar el medio ambiente y acumular problemas para un futuro. Es muy importante resaltar que educar para la sostenibilidad no solo consiste en realizar, ¿no?, la mayor cantidad posible de acciones, sino en promover conciencia, aprendizaje y compromiso mediante estas acciones. Por lo tanto, es importante reconfigurar los nuevos perfiles en la formación y el día de hoy que nos atañe a los perfiles de química e ingeniería, en donde más, además de la generación y aplicación del conocimiento, estén preparados con un nuevo enfoque que les permita adaptarse a los requerimientos que dicta el desarrollo sostenible, se potencialicen las habilidades y actitudes, la creatividad, la comunicación y una perspectiva global. Este panorama en donde a través de la toma de decisiones acerca del uso responsable de recursos, energía, agua, reducción de efectos ambientales y sociales, serán temas que estarán abriendo la conversación en esta semana. La Semana de Química e Ingeniería, por lo tanto, se ha constituido en el principal espacio de vinculación de esta facultad con su entorno. El día de hoy abre sus puertas para establecer un diálogo y construir la conversación entre destacados científicos, tecnólogos, industriales, académicos y estudiantes, de manera que sus contribuciones enriquezcan y amplíen nuestras perspectivas sobre los retos y desafíos que desde la ciencia y la tecnología deberían estarse abordando. Durante este evento estaremos desarrollando más de 12 conferencias magistrales, el primer coloquio, una primera experiencia del primer coloquio de investigación y posgrado con la representación de más de 20 trabajos de nuestros estudiantes de la maestría y el doctorado. 15 talleres de ciencia y tecnología impartidos por nuestra planta académica, así como el apoyo de nuestras secciones estudiantiles, actividades culturales y deportivas en conjunto con nuestras asociaciones estudiantiles, cada una de ellas representando en esas actividades. Por lo tanto, deseamos que este espacio virtual se constituya como una plataforma de aprendizaje, de divulgación, de intercambio de ideas que potencie la formación profesional de nuestra comunidad. Nuevamente, a todos y a todas sean bienvenidos. Sigamos juntos construyendo la consolidación e innovación de nuestra facultad. Somos FSCUI, somos UAM. Por una universidad culta, una universidad de excelencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctora León. Previo a continuar, damos la bienvenida al doctor Víctor Barba López, director del Centro de Investigaciones Químicas, quien también nos acompaña. Muchas gracias, buenos días. Y para continuar, cedo la palabra al doctor José Mario Ordóñez Palacios, a nombre del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien nos dirigirá un mensaje y llevará a cabo la inauguración de los trabajos de la 36ª Semana de la Química y la Ingeniería. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues saludo con mucho gusto a la doctora Viridiana León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y también saludo con mucho gusto a los directores que nos acompañan en esta mañana, al ingeniero Carvajal, a la doctora Vergara, al doctor Víctor Barba, al doctor Raúl Arredondo. Pues muchas gracias por estar acompañando aquí a este evento académico tan importante para la universidad y para la facultad. Saludo también con mucho agrado al primer conferencista, al doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Bienvenido, doctor Sánchez. Es para nosotros un honor tenerlo aquí presente y colaborar, como hemos mencionado cuando tomó protesta, pues estamos en la mejor disposición de seguir trabajando hombro a hombro entre la academia y la universidad, obviamente en beneficio de la ciencia en Morelos y en el país. También saludo con mucho gusto al representante del ciudadano César Alejandro González Mejía, Alejandro Álvarez Silva, bienvenido también a este evento académico, al doctor Javier Macedonio, también es un honor saludarte desde aquí, pues en este evento tan importante.
Y bueno, pues un saludo también a toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, a los académicos, estudiantes, a todo el personal que está colaborando en este evento y obviamente al comité organizador, ¿no? Para mí es un honor, más bien es un doble honor estar aquí esta mañana con ustedes. Primero, por estar en representación del señor rector, el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, quien se disculpa por no poder estar aquí con ustedes, pero les manda un saludo y les desea todo lo mejor para este evento, mucho éxito. Y en la segunda, pues, un honor estar aquí como químico y poderme dirigir o poder dirigir unas palabras a ustedes en esta mañana. Primero quiero dar un reconocimiento a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, porque a pesar del sismo del 2017 y la pandemia de la COVID-19, que llevamos 18 meses, 549 días, todos ustedes no han bajado la guardia y han trabajado hombro a hombro bajo el liderazgo de la doctora León. Y como resultado de todo lo anterior es que la facultad tiene todos sus programas de licenciatura y de posgrado reconocidos por su calidad. Y uno de sus programas reconocidos a nivel internacional. Con todo lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en junio de este año cerró con el 100% de sus programas de licenciatura reconocidos por su calidad y el 84% de los programas de posgrado reconocidos en el PNPC. De esta manera, la universidad sigue manteniéndose dentro de las primeras 10 universidades públicas estatales. Entonces, pues mi felicitación por todo este trabajo que ustedes han hecho durante pues todos estos años y sobre todo en esta pandemia que ha sido muy, muy difícil para todos, pero gracias al esfuerzo hemos salido adelante. Y aquí quiero aprovechar, pues muchos estudiantes, incluso a los que les doy clase, preguntan cuándo vamos a regresar a las actividades presenciales. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos. Primero, esperemos que todos los estudiantes tengan la dosis completa de vacunación y posteriormente, en forma ordenada, intentaremos ir regresando, dándole principalmente las facilidades a los estudiantes de los últimos semestres y principalmente a los que llevan clases prácticas, en otras palabras, los que llevan laboratorio. Entendemos que todos ya quieren regresar, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucho orden, para mantener la salud de todos los académicos y de estudiantes. Pues creo que los felicito nuevamente. Creo que este evento académico, como ya lo mencionó la doctora Viridiana, se recibirá a una serie de conferencistas, panelistas especializados, cuyo desafío será reflexionar, promover conciencia, aprendizaje y compromiso sobre las aportaciones y acciones a realizar para los futuros profesionistas de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Desde diferentes ópticas, ofreciendo además un espacio eminentemente académico en el que se incluyen diversos talleres, un espacio cultural y deportivo que aportará a la comunidad herramientas trascendentes para su formación integral. Dicho evento resulta de gran importancia, pues uno de los principales objetivos y retos es la formación integral, como ya lo mencionó la doctora Viridiana, en la que nuestros estudiantes tendrán un acercamiento tanto con el sector productivo y de investigación como actualización que los haga más competitivos y tomen como alternativa el tránsito hacia la sustentabilidad. Pues es un mundo dinámico y complejo. La educación debe contribuir a la formación de la realidad social y ambiental.
y creo que pues durante estos dos días, tres días de conferencias, yo creo que pues nuestros estudiantes pues se deben de enamorar, deben de conocer la investigación y la importancia de la investigación que se hace en la universidad y en otros centros de investigación del estado. Entonces, creo que ya se mencionó, la educación y la investigación es parte fundamental del desarrollo económico de un estado, de un país. Entonces, creo que debemos de seguir pues gestionando para que se dé más apoyo a la educación, a la salud y a la ciencia. Entonces, pues muchas felicidades por este evento. Les deseo todo lo mejor. Entonces, me voy a permitir dar las palabras de inauguración. Entonces, siendo las 9:33 del día 20 de septiembre, declaro formalmente inauguradas las actividades de la 36ª Semana de la Ingeniería, de la Química e Ingeniería, Retos y Desafíos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia, muchas felicidades y les deseo todo lo mejor en esta actividad académica y que se obtengan los mejores resultados en beneficio principalmente de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad universitaria. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ordóñez. Previo a iniciar con las actividades de tan memorable evento, se les invita a todos los presentes a participar de la toma de la fotografía oficial de inauguración, por lo que por favor les pedimos que mantengan abiertas sus cámaras. Hola, buenos días a todos. Por favor, abran sus cámaras. Voy a tomar la fotografía. Ok, listo. Gracias. Muchas gracias, Alan. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y las despedimos para que puedan continuar con sus importantes actividades. Al mismo tiempo, invitamos a todos los presentes a participar de las actividades que se tienen preparadas para ustedes en la 36ª Semana de la Química e Ingeniería, Retos y Desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto poder saludarles y presentar el primer ponente del día de ingeniería, doctor Alejandro Sánchez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, me permito, antes de iniciar, presentarlo y leer una semblanza acerca del doctor. El doctor Alejandro Sánchez es presidente mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. También el doctor es jefe de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática del IBT de la UNAM, que forma parte del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas del CONACYT. El doctor Alejandro se especializa en el área de bioinformática aplicada a las ciencias genómicas en temas variados que incluyen el estudio del SARS-CoV-2. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su ponencia. Y pues iniciamos en el momento que usted nos diga. Gracias. Muchísimas gracias, Berenice. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y también reitero otra vez el agradecimiento por la invitación. ¿Podrían confirmarme si ven mi pantalla? Sí se ve. Doctor, sí se ve. Perfecto, entonces. Sí, muy bien. Entonces, comienzo con esta ponencia.
la cual he titulado Vigilancia Genómica del Virus SARS-CoV-2 usando NGS, que es la abreviatura para el nombre que se le ha dado a la tecnología de secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, que es un nombre muy común que ustedes encontrarán en la literatura y que hace referencia a esta nueva tecnología de la cual también hablaré el día de hoy. Bueno, como ya lo había mencionado, yo soy Alejandro. Soy el encargado de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática, que está ubicado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ahí somos vecinos muy cercanos. Dejo aquí mi correo y para aquellos que usen redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, en particular, en la @arroboso. Y bueno, como había mencionado, vamos a empezar con un poquito de historia y de los inicios de la era genómica, que a pesar de que la genómica es un término que puede sonar muy reciente o que recientemente ha sonado más, sobre todo desde la aparición del genoma humano, pues realmente se hacía genómica desde los años 70, ¿no? Y esto fue gracias al doctor Frederick Sanger, quien ganó 2 veces el premio Nobel, la primera por sus trabajos en la secuenciación de la proteína de la insulina y el segundo por el desarrollo de un método semiautomatizado para la determinación de la secuencia del ADN, ¿no? Y básicamente, a partir de ahí es cuando se empieza a hacer genómica. De hecho, los primeros trabajos que se realizaron, o el primer trabajo donde él prueba esta nueva metodología, es con el bacteriófago FI-X174, el cual es un virus que infecta bacterias. Básicamente, estos virus se propagan secuestrando la maquinaria celular de las bacterias, las revientan y finalmente siguen propagando las partículas virales en un cultivo de bacterias. Entonces, este sistema presentó muchas desventajas porque es un sistema de un virus de DNA, de cadena sencilla, en la cual pudo probar su tecnología, que es la tecnología de síntesis por interrupción, ya que de manera muy rápida, ustedes que son especialistas en química, recordarán que el ADN es un polímero formado de 4 bloques básicos, de 4 moléculas básicas, que son los nucleótidos, los cuales tienen un azúcar y una base nitrogenada. En la tecnología de Sanger se modifica uno de los extremos del azúcar, que es el 3', para que no tenga un grupo hidroxilo y de tal manera no pueda continuar la reacción de polimerización que involucra una reacción de enlace fosfodiéster. Entonces, esta reacción se interrumpe y, como pueden ver en el panel superior, hay como tres representaciones. Una es, a final de cuentas, la de hasta abajo, son manchitas negras, que es un gel de electroforesis donde finalmente migran el DNA. Dependiendo de su tamaño, el tamaño está determinado por cómo se realizó la síntesis. Si esta fue interrumpida, va a generar un fragmento muy pequeño, el cual se va a ir hasta abajo. Y finalmente, así se hace estas reacciones 4 veces, donde en cada carril del gel yo cargo cada una de las 4 reacciones que hago con los nucleótidos modificados, donde se va a interrumpir de manera aleatoria, ¿no? Entonces, de tal manera que ustedes pueden ir leyendo de izquierda a derecha, el fragmento más pequeño que está abajo tiene, en este caso, se incorporó a la última base como una adenina, y también en las representaciones de arriba lo pueden ver en colores, ¿no? Entonces, lo que hace la tecnología de Sanger, que en un inicio era basada en radioactividad, después se cambió a fluoróforos que pueden ser excitados y captados por un detector de color. Y esto se automatizó en una máquina. Y finalmente, como les decía, pueden ir leyendo, ya sea viendo los tamaños de los fragmentos y sabiendo de qué reacción o de qué nucleótido modificado vino, pues pueden leer la secuencia. En el caso, en este ejemplo, tenemos una adenina, luego el carril de hasta arriba, que es donde se encuentran las timidinas modificadas, pues ya sea por las bandas o por los colores rojos, pues lo pueden detectar, ¿no? Y así sucesivamente con las citocinas, las guaninas que están en negro, las citocinas en azul, y es como se determina así la secuencia de un fragmento de ADN. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 40 años? Pues bueno, las tecnologías de secuenciación han estado evolucionando, empezando desde el año 2000. Aquí les presento un timeline muy, muy sencillo en cuanto al desarrollo de las tecnologías. Como pueden ver, en el año 2000, se empezó con este desarrollo, con una tecnología que se llama 454, la cual desgraciadamente ya está obsoleta, ¿no? En el 2015
La compañía Roche decidió venderla y básicamente nos hemos quedado con 3 o 4 tecnologías que son las que aparecen aquí, siendo Illumina, creada en el 2008, la de mayor auge o la de mayor poder en el mercado. Y bueno, aquí les voy a poner un video rápidamente para que ustedes puedan ver cómo se hace la secuenciación de ADN. Son 4 pasos básicamente que implica fragmentar el DNA y prepararlo para hacer la secuenciación, generar una cosa que se llama clúster, la secuenciación per se y el análisis de datos. Entonces, en este video vamos a empezar desde cómo se prepara el ADN para poder ser secuenciado en esta tecnología. Y básicamente, pues es separar las cadenas. En cada una de las cadenas se pegan adaptadores que me van a permitir pegarlo a una placa y también identificar los fragmentos de ADN. Eso que ven ahí finalmente son esos adaptadores que contienen tanto una secuencia que me permite hacer una especie de barcode, una especie de etiqueta para poder reconocer el fragmento a qué tipo de muestra pertenece. Es, también tiene estos adaptadores que, como lo ven en esta placa, se van a unir a otras moléculas complementarias a esos adaptadores, en las cuales en esta reacción lo que yo hago es inyectar en la máquina donde está este flow cell o esta laminilla de flujo, moléculas a una concentración donde yo pueda esparcirlas con una bastante distancia en la misma placa, ¿no? Ya cuando están pegadas a la placa, una polimerasa empieza a hacer copias, pero tiene una característica muy particular, que las moléculas se deben doblar para que en el otro extremo encuentren un adaptador complementario a uno cercano y finalmente se haga otra vez la reacción de polimerización. Y esto es una estrategia muy inteligente, ya que finalmente estoy generando copias, pero las copias se quedan pegadas en la placa de manera aledaña. De tal manera que yo voy a acabar con una especie de ramillete de moléculas, todas de la misma, del mismo origen, el cual la máquina las observa desde arriba con un microscopio muy potente y una cámara alta resolución como una especie de punto. Y eso es a lo que se le llama el clúster, ¿no? Básicamente esta tecnología se basa en el reconocimiento de imágenes con un microscopio muy potente y una cámara de alta resolución. En la parte de secuenciación, ya una vez que tengo estos ramilletes, se incorporan las bases que también están modificadas, de tal manera que tienen un fluoróforo. Y aquí, como lo ven, cada vez que se intercala, que se incorpora el fluoróforo, la base con el fluoróforo, se emite una reacción luminosa. Y a final de cuentas, esta reacción es muy similar a lo que Sanger había ideado, simplemente que aquí es reversible la terminación de la polimerización. Entonces, el fluoróforo está bloqueando ese grupo hidroxilo que no permitía o que antes estaba modificado para que no se pudiera continuar la reacción de polimerización. Y aquí, una vez que se registra la señal luminosa y se toma la foto, se desbloquea y puedo continuar la polimerización. Y esto sí fue un gran avance. Aquí lo ven. Así es como lo ve la máquina. Ve una serie de puntos brillando de diferentes colores y cuando integra las fotografías sabe, gracias al orden de los colores, como lo habían visto en la diapositiva pasada, cómo se incorpora, cuál es la secuencia, ¿no? Aquí simplemente, por ejemplo, lo que están viendo es que se va a hacer un paso en la cual la molécula se voltea para poder leer los dos extremos. Esto es una técnica que ya se manejaba en la secuenciación Sanger, donde ustedes casi siempre que piden una secuencia de ADN, lo pueden hacer de un solo extremo o de los dos distintos extremos. Y esto es porque también la polimerasa tiene un límite en cuanto a la cantidad de bases que puede incorporar y esto nos da un límite en las secuencias la longitud de la secuencia que podemos leer. Básicamente aquí los fragmentos son muy cortos y regularmente en la tecnología de Illumina se leen se hacen lecturas por ambos lados de la molécula de hasta 150 bases o en algunas tecnologías, en unas plataformas muy particular, de hasta 300 bases. Entonces aquí, como ven, se hace esta lectura y ya una vez que tenemos esas fotos, el software de la máquina hace la interpretación de tal manera que estas fotos que eran puntitos de colores, ahora tenemos las secuencias representadas en texto. Con estas lecturas podemos ya hacer varias cosas, como reconstruir un genoma. Aquí les está pasando que hay la lectura forward, la lectura reverse, son aquellas que se hacen de cada uno de los extremos. La lectura forward es a partir del extremo 5' a la lectura
reversas del extremo 3', y aquí lo que están viendo es la representación de cómo se ubican estas lecturas cuando tengo un genoma de referencia, o como les decía, en otro proceso bioinformático, si se hace la reconstrucción. Ahora vamos a ver otra tecnología que es mucho más reciente y que está dando un potencial o un alcance mucho mayor a lo que se tenía. Más para ponerlos en contexto, por ejemplo, uno de los grandes logros en la humanidad ha sido secuenciar el genoma humano. Esto se hizo con la tecnología de Sanger. Se ha repetido con la tecnología de Illumina, y recientemente se ha repetido con la tecnología de Oxford Nanopore, donde la gran ventaja es que ahora tenemos un genoma humano que está resuelto completamente. Con las tecnologías de Sanger y de Illumina habían quedado huecos, sobre todo en aquellas regiones que son muy repetitivas, como son los centrómeros y los telómeros de un cromosoma, pero con la tecnología de Oxford Nanopore, como la gran ventaja que tiene es que genera lecturas de moléculas muy, muy grandes, hemos podido llenar estos huecos, ¿no? O sea, aquí les presento, es un secuenciador que además de generar lecturas muy grandes, y ahorita con una tecnología basada en nanoporos, pues también es un secuenciador portátil. Aquí lo que vemos es que el ADN se modifica de tal manera que solamente se tiene que poner en uno de los extremos una proteína guía y un adaptador, bueno, en este caso es un barcode, en los cuales van a llevar o van a guiar las moléculas a una serie de poros proteicos que están en las membranas del flow cell o de la laminilla de flujo. Entonces aquí podemos ver una representación gráfica del poro, donde finalmente la cadena de ADN se guía hasta este poro, y finalmente una de las propiedades que tiene este poro es de helicasa, lo cual abre la doble cadena y solamente deja pasar una cadena. Cuando pasa esta cadena por el poro, hace un cambio en el voltaje de la membrana en donde está embebida dicho poro. Y esto es una cosa de electrofisiología, ¿no? Entonces, cuando pasa una molécula, el poro tiene un cambio conformacional, hace un cambio de corriente, y esto se puede cuantificar de manera muy precisa en tiempo real, y esto nos permite secuenciar moléculas muy, muy grandes sin depender de sistemas ópticos. Y en las flow cells tenemos hasta 2,000 poros. Este secuenciador cada vez se usa más en diferentes países para diferentes proyectos. Aquí en México, ahí en la unidad, tenemos al menos 3 secuenciadores, los cuales hemos usado para generar diferentes proyectos. Ahora, en el 2019, fue un año donde tuvimos pues un gran problema. Los que recuerden, en diciembre del 2019 se reportaron algunos pacientes en China que presentaban una neumonía típica. Entonces, esta neumonía típica, pues a final de cuentas, pues trató de ser caracterizada, se buscaron los patógenos más probables con paneles moleculares y paneles microbiológicos, en los cuales veían si tenía que ver con una bacteria o un virus. Todos los resultados que obtuvieron fueron negativos, por lo tanto era una enfermedad causada por un patógeno nuevo. Se hizo extracción de material genético de muestras de lavados bronquialveolares, que finalmente reportaron, gracias a la tecnología de Illumina, la secuencia de un virus que después de ser reconstruido era muy parecido al de un murciélago que a su vez era parecido el virus al que causa el síndrome de enfermedad aguda respiratoria, que se llama SARS, ¿no? Que en el 2002 ya había causado también problemas en China, y que finalmente pues era un padecimiento muy similar. Aquí lo que pueden ver es una representación gráfica del ya conocido coronavirus o SARS-CoV-2. Aquí simplemente ven que es una molécula representada como una pelotita. Básicamente es eso, es una partícula viral esférica que contiene el material genético de ARN, que finalmente es una cadena sencilla, y que está cubierto de proteínas representadas aquí en rojo, que son los con lo que utiliza como llave para entrar a las células del cuerpo por el receptor de la angiotensina 2, ¿no? ¿Y por qué funciona muy bien lavarse las manos y el alcohol en gel para neutralizar el virus? Es por estas pelotitas azules o bolitas azules que ven conformando la membrana. Son lípidos, los cuales pueden ser disgregados con un poco de jabón y agua o con alcohol al 70%. Pero básicamente este es
la presentación del enemigo que llevamos combatiendo por más de un año y medio y que finalmente, como les decía, después de la caracterización que se hizo, pues se vio que en la filogenética o en su árbol genealógico, los primos más cercanos que tenían pertenecían a un murciélago, ¿no? Y de hecho, recientemente se han encontrado evidencias de la existencia de otros virus más cercanos y que finalmente podrían actualizar este árbol genealógico, donde cada vez tenemos más indicios de que este virus provino de un murciélago, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco del virus, del SARS-CoV-2, de su genoma y sus variantes. Pues desafortunadamente en México tenemos un problema fuerte de casos confirmados. Estos son los números a principios de mes, donde hoy en día llevamos más de 3.5 millones de casos confirmados y posiblemente ahorita ya estemos cerca de las 280 mil muertes, ¿no? Estos son números muy, muy, muy penosos, muy deprimentes. Y finalmente, otra de las cosas es que podemos verificar cuántas dosis de vacunas. Hasta donde revisé el día de ayer, llevamos un poco más de 90 millones de dosis aplicadas de vacunas, para los cuales no sabemos bien si son de primera o segunda o de esquema completos o de dosis o de primera dosis, pero digamos que ya hay un avance, ¿cómo se llama?, en la vacunación, que finalmente abonan a ver una disminución en el número de casos, pero sobre todo en el número de hospitalizaciones y muertes, que es la verdadera ventaja de la vacuna. Ahora, analizando un poco el genoma y la información genética que podemos obtener gracias a las tecnologías de secuenciación que les he presentado, sabemos que es un virus que tiene cerca de 30.000 letras o 30.000 bases, 29.903 para ser más exactos, que contiene cerca de 26 o 27 proteínas, más bien genes que codifican potencialmente para alguna proteína. Muchas de estas proteínas las desconocemos, pero las que están, la parte inferior derecha son las que se tiene más conocimiento y que tienen una función estructural. Entre ellas, la más importante es la que está en verde, que es la proteína S, o la proteína spike o espícula, que finalmente es, como les comentaba, la llave que utiliza el virus para entrar, a las células del humano, y que es donde finalmente se fueron acumulando las mutaciones en los virus encontrados en murciélagos, y que ahora esas mutaciones le permitieron brincar un hospedero que es el humano. Hay muchas más proteínas, hay proteínas que están conformando la envoltura de la nucleocápside, hay polimerasas que le ayuda a duplicar o a multiplicar su genoma, y que finalmente hemos estado estudiando constantemente con la secuenciación. Ahora, ¿cómo nos infectamos? Para aquellos que no lo sepan, les voy a poner aquí una animación en la cual podemos ver cómo se hace la infección por el virus SARS-CoV-2. A final de cuentas, este virus, como les decía, es una partícula que se aspira y que pocas veces realmente se ingiere, pero hay una probabilidad. De todas las maneras, el peligro radica en aspirar aire contaminado con aerosoles o partículas con partículas virales y que finalmente van a llegar en un primer contacto a los alvéolos de los pulmones, y es aquí donde puede encontrar células que expresan el receptor de la angiotensina 2. La proteína de la espícula se une a este receptor de la angiotensina 2, donde a final de cuentas se va a promover una fusión entre las membranas, tanto del virus como de la célula, y se puede depositar la información genética del virus. Esta información genética, como les había dicho, es una cadena de ARN, de cadena sencilla, de casi 30.000 letras, la cual se va a introducir a los ribosomas, que son las maquinarias que producen proteínas en las células humanas, y que va a empezar a multiplicar las proteínas necesarias para formar más partículas virales. Y a final de cuentas, también, como les decía, las polimerasas que están encargadas de replicar el material genético van a armar más y más partículas virales, las cuales rompen células y que finalmente se van a seguir esparciendo gracias a que en un tosido o un estornudo la persona infectada puede exhalar o expulsar hasta 1.000 millones de partículas virales en unas cuantas gotículas de saliva o aerosoles. Entonces,
¿Por qué hay que vigilar al virus? Bueno, como les decía, una de las ventajas que tiene la secuenciación masiva es que podemos determinar la secuencia y en esta secuencia podemos analizar si hay cambios, ¿no? Aquí, del lado izquierdo, pueden ver una representación gráfica de esa proteína spike, que es la que se vigila principalmente, además de todo el genoma, y en particular este dominio que es el dominio de un receptor, el receptor de la angiotensina 2, ya ha acumulado bastantes mutaciones, se ha observado, las cuales le dan ciertas propiedades, no solamente de mayor transmisibilidad, sino que incluso se ha observado que puede infectar a otros animales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se conoce el caso de los felinos, de ratones y finalmente de humanos también, ¿no? Que es donde preocupa más, porque incluso las mutaciones que se han descubierto y que han sido nombradas como variantes utilizando letras griegas, y que hay dos clasificaciones que ahorita les explicaré, pues la mayor preocupación es que, una, se transmiten de una manera más rápida, y dos, son capaces de escapar a la respuesta inmune generada por la vacunación. Es de hecho como se empezó a descubrir estas variantes, donde ya había un proceso de vacunación, y en aquellos que se revisaba que ya estaban vacunados, se observó que se podían infectar. Cuando se analizó el virus o las variantes del virus que estaban en estos pacientes, fue cuando se descubrió que había mutaciones que podían proporcionarles esta habilidad, ¿no? No del todo, por eso siguen siendo variantes, no escapan del todo al sistema inmune, pero sí ya esto genera tanto un interés o una preocupación. Cuando llamamos a una variante de preocupación, hablamos de variantes que ya hay evidencias científicas en las cuales en algún modelo de laboratorio y por los datos epidemiológicos que se tienen, pues ya se observa una mayor transmisión o que finalmente, a pesar de que esas personas estaban vacunadas, pues se infectaron, algo que no se esperaba, ¿no? Sobre todo que las primeras pruebas de las vacunas se habían hecho esas fases clínicas 3 con cientos de miles de personas y se había visto una eficacia alta. Esta eficacia ha bajado hoy en día debido a la aparición de las variantes. Y aquí les presento las cuatro variantes de preocupación que existen, que son alfa, beta, gamma y delta. Aquí pueden ver que, por ejemplo, la alfa fue primeramente observada en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, gamma en Brasil y delta en India, ¿no? Y en particular de la variante delta, como ahorita veremos, es la que predomina en el mundo ya de manera pues prácticamente homogénea. Ahora, las variantes de interés, hay varias donde a final de cuentas se observó una transmisión bastante elevada, pero que finalmente no se ha visto que haya que tengan un escape claro del sistema inmune, pero sobre todo porque la incidencia de esas variantes ha bajado, ¿no? Han sido desplazadas principalmente por las de preocupación, pero siempre hay que tenerlas porque ya son una fuente, digamos, de variantes, es una fuente de posible de que puedan seguir mutando y puedan acumular otros cambios en los cuales dejen de ser de interés y pasen a ser de preocupación, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos actualmente en el consorcio al que pertenezco? Pues bueno, hacemos varias cosas. De hecho, nosotros nos reunimos por primera vez en enero del 2020, en el cual, por ejemplo, fui invitado a una reunión al INDRE, donde finalmente era cuestión de tiempo el que el virus llegara a nuestro país. Para eso nosotros preparamos realizando un protocolo en el cual se pudiera secuenciar la información genética. Muy al principio, pues finalmente estábamos preparándonos para ver la variante, el primer caso que fue el 27 de febrero de 2020 y que a final de cuentas se reportó en menos de 3 días, cayó en un fin de semana desafortunadamente, pero tanto el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se registró el paciente cero, pues ya estaba capacitado por un programa que nosotros montamos, ¿no? Hicimos un primer trabajo donde caracterizamos, cuando había 55 casos en el país, esta entrada, y publicamos este trabajo en el Journal of Virology, donde hicimos estas primeras variantes. Y más que variantes, finalmente lo que vimos es que el virus sí acumula mutaciones. Aquí, como pueden ver, de las fechas que se recolectaron, que fueron de prácticamente finales de febrero, a los que involucran los primeros casos, a mediados de marzo, pues ya observábamos una,
una distribución en la cual varios casos se agrupaban muy bien con aquellas secuencias que habían sido registradas o reportadas de Europa, pero también con secuencias que habían sido reportadas de Estados Unidos. Con esto podemos llegar a la conclusión de que hubo dos introducciones en ese entonces, entre febrero y marzo, donde tanto personas enfermas con variantes o con el virus que provino de Europa y que provino de Estados Unidos, ya empezaba a marcarse diferencias con respecto al virus original de Wuhan en China. Y, por ejemplo, una de estas, aquí tenemos una lista de variantes que encontramos, donde básicamente amarillo y azul representan las dos clados diferentes, y que pueden ver que principalmente se encontraron en la Ciudad de México, pero ya empezaba a distribuirse en otras ciudades como Puebla, Chiapas, Querétaro, Estado de México, que a final de cuentas, Chihuahua, que a final de cuentas era donde la gente empezó a migrar, algunos reportando viajes, pero una cosa interesante de este artículo es que ya había un par de casos que no reportaban haber viajado a ningún lado y que por lo tanto ya nos daban el indicio de que los contagios que se llaman locales, un contagio ya sin necesidad de viajar, ya se estaban dando en el país, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya se observa la primera variante que existió en el mundo, que es un cambio en el aminoácido 614 de la proteína Spike, y que este cambio fue responsable de la alta transmisión en el mundo. Entonces, del virus original de Wuhan, a final de cuentas, esta primera variante, entre otras, le confirió la capacidad de transmitirse más rápido. Ahora, otro trabajo más reciente es el que acabamos de publicar, es como es una variante la marcamos como potencialmente de interés, que es la B11519, fue la responsable de hacer la segunda ola en México de variantes. Entonces, aquí, por ejemplo, es un trabajo donde participamos muchos de los del consorcio, y esta es una representación gráfica donde lo que se ve es esas olas de color, a final de cuentas, es cómo se fue distribuyendo el virus. Nosotros en febrero, cuando empezamos del 2020, pues veíamos una distribución de muchas variantes, y como pueden ver, conforme fue avanzando el tiempo, algunas de los linajes que contienen a variantes que se han registrado en todo el mundo, pues iban predominando en el país, pero no había una clara dominancia. No fue hasta mediados de diciembre o enero que se empezó a registrar un incremento muy fuerte de este linaje que se le llama el B11519. ¿Y por qué es importante? Porque a final de cuentas, gente que se infectó en esta época, lo más seguro es que se haya infectado con esta variante, y a su derecha pueden ver un poco más la realidad actual que involucra las variantes alfa, delta y gamma, y que les platicaré un momento de ellas. Aquí simplemente les presento una tabla de mutaciones que se fueron registrando, y que en particular estas mutaciones que están marcadas en negro son las que son diferentes a todo lo que se ha registrado o se había registrado en el mundo, y que a final de cuentas son muy particulares de este linaje. Este linaje básicamente ya no circula en un porcentaje importante en el país, y finalmente ha sido desplazada y se quedó con una variante de monitoreo. Esta tercera clasificación que hizo la OMS fue basado en eso. Y aquí lo que vemos es justo un poco cómo se puede proponer un posible camino evolutivo en la cual esta variante, que era la B11222, que estaba muy representada en su momento dado en el país, empezó a acumular mutaciones. Esas tres mutaciones le confirieron otras propiedades que nosotros atribuimos, ¿cómo se llama? Son la causa de una mayor transmisión. No es la única, mucho tiene que ver con el comportamiento humano, pero finalmente dieron origen a este nuevo linaje, que es la B11519. Ahora, lo que hemos hecho en vigilancia genómica, del lado izquierdo ustedes pueden ver un seguimiento donde, como les decía, desde marzo hasta prácticamente abril de 2021, se fueron registrando una gran prevalencia o incidencia del virus con la variante B11519. Y del lado derecho pueden ver una información más reciente del mes pasado, donde ya hoy en día la variante Delta predomina en el país, ¿no? Más del 90% de los casos son Delta,
Y lo que vemos, lo que observamos ahora son que hay una creación de sublinajes en los cuales ya hay acumulación o ausencia de ciertas mutaciones, que finalmente nos dice que también el virus con la variante Delta está evolucionando. En particular, incluso esta diapositiva, en la más reciente, en los últimos días, estaba leyendo que este linaje AY12, nosotros lo tenemos que reclasificar a uno nuevo, que es un sublinaje que se llama AY20, y que finalmente, aunque todo sigue estando dentro de Delta, nos llama mucho la atención que en el país está reproduciendo mucho, se está expandiendo mucho. No sabemos cuáles sean las causas, no necesariamente está asociado a una mayor severidad de la información, pero sí con una transmisión. Y obviamente las muestras que hemos obtenido, incluso algunas vienen de pacientes ya vacunados, los cuales afortunadamente, incluso con esta variante que se ha reportado que tiene una severidad o está asociada a casos severos de contagio o muerte, finalmente en aquellos casos vacunados, estos pacientes, la mayoría han sobrevivido y han pasado una enfermedad casi asintomática, incluso contra esta variante, con cualquier vacuna que se le haya colocado a la persona, ¿no? Aquí les decía, finalmente vemos cómo de ser el 78% de los casos entre febrero y marzo, la B11519 ha sido desplazada por la variante Delta, donde ya ni siquiera figura con un porcentaje importante. Aquí podemos ver que la variante Gamma, Lambda y Mu, que posiblemente han escuchado ustedes en la prensa, no representan un porcentaje muy, muy alto, y que finalmente no han podido con estas variantes y sublinajes de la variante Delta. Bueno, con esto voy a pasar la parte de agradecimientos. Es un grupo muy grande, obviamente está financiado por CONACYT y el gobierno de la Ciudad de México, gran parte de este proyecto, donde participamos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con una lista muy grande, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien están encargados de proveernos de las muestras y que coordina esta difícil labor de reunirlas y que nos envía 500 muestras por semana a diferentes instituciones o centros de secuenciación, entre ellos el INER, nosotros en la UNAM, la unidad que yo dirijo. Hay otras personas involucradas, como el Centro de Ciencias Matemáticas, la Facultad de Medicina. El doctor Carlos Arias es quien coordina todo este esfuerzo, y de hecho formamos dos grupos muy grandes, uno que tiene más que ver con la parte de vigilancia genómica operativa de secuenciar al virus, y otro que tiene que ver con la parte de análisis epidemiológico de las variantes y todos los datos que están en el CISVER y en la SINAVE para asociar con casos de severidad, hospitalización, vacunación, etcétera, ¿no? El Langevio, que es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, pertenece al CIMVESTAB, al Instituto Politécnico Nacional, que también participan de una manera importante y activa. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también hay varias personas que sobre todo su expertise en epidemiología e infectología contribuyen mucho al proyecto. El Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, el CIAD, que está en Mazatlán, nos ayudan mucho en la parte para saber lo que está pasando en la parte norte del país. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también hay un grupo de virólogos muy importantes ahí. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a los organizadores de este evento por la invitación, y pues a todos los que están escuchando, muchas gracias. No sé si va a haber tiempo para preguntas, pero creo que aún estamos en tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia. Sí, claro que sí, los estudiantes tienen muchas preguntas y aún tenemos tiempo para poder realizarle algunas. Y bueno, los estudiantes nos indican por qué ahora las variantes que existen se ha visto y se ha reportado que afectan más que también afectan a los infantes, a diferencia del virus original, que no afectaba tanto. Ahora, ¿por qué sucede esta situación? Bueno, hay muchas razones y hay muchos factores, ¿no? El primero es que estas variantes se han ido especializando, se han ido perfeccionando para justo poder hacer una mejor infección o poderse reproducir más rápido.
Entonces, a final de cuentas, esta llave que les hablo de la proteína Spike ha ido acumulando mutaciones que le dan esas ventajas, ¿no? Y en general, cualquier organismo que tiene ADN o material genético, ya sea en este caso ARN, acumula mutaciones por el proceso imperfecto de la duplicación. Y algunas de estas, digamos, algunos de estos cambios ofrecen ventajas o pueden incluso ofrecer desventajas, y es por lo cual tal vez ya muchas de las variantes que observamos en el primer estudio que les presenté ya no existen, se fueron reportando y desaparecieron. En el caso de las variantes, por ejemplo, que se han especializado con esta llave para entrar más fácil por el receptor de la angiotensina 2, pues hacen una infección más eficiente. Y en caso particular de los infantes, los receptores de angiotensina 2 son muy escasos, son menos abundantes en las células. Y estos incrementan con el tiempo, o sea, con la edad, con el sexo. De hecho, hombres tenemos un poco más de receptores de angiotensina 2 que las mujeres. A mayor edad también incrementan. El fumar hace que incrementen, la diabetes hace que incrementen, la hipertensión hace que incrementen. Entonces, bueno, lo único que estamos viendo es que ahorita, por un lado, los infantes, pues digamos, si van al ya no estar tan confinados, a final de cuentas, son más susceptibles de ser infectados por probabilidad. Por otro lado, por lo que les decía, aunque tienen menos receptores de la angiotensina 2, este virus ya es más especializado, o sea, puede entrar más fácilmente a las células, aunque tenga poquitos. Y a final de cuentas, pues sí, o sea, los síntomas son diferentes, pero nunca han estado exentos los infantes. La diferencia es que antes pasaban como asintomáticos, hoy los síntomas de esta variante, tanto en adultos como en niños, pues son diferentes. Y la otra cosa es que como ya llevamos un porcentaje X de vacunación, un porcentaje determinado de vacunación, pues ahora sí, el virus ya no puede infectar a ese grupo, pero sí va a infectar a todo grupo que no esté vacunado, y esto lo hace vulnerable independientemente de la edad. Entonces, obviamente, pues sí, por probabilidad, si no tienes ya una población a quien infectar, todo recae en otra población, que en este caso son de menor edad, y es aquí donde nos da esta percepción de que los infantes están infectando más, pero no, más bien, al final de cuentas son los únicos que se podrían infectar, o de los pocos que se podrían infectar, dado que no están vacunados. Bueno, muchas gracias. Dentro de toda su experiencia y de todo lo que ha iniciado, ¿qué ha considerado usted que es lo más complicado en toda esta investigación con el SARS-CoV-2? Pues a final de cuentas, tratar de ir al día. O sea, por ejemplo, los reportes de la vigilancia genómica que hacemos incluso tienen un rezago de 2 semanas, porque tú tomas las muestras y en lo que se procesa el material genético, en los que se determina, porque estas muestras ya son todas con pruebas positivas a SARS-CoV-2, entonces tienen que reunir, por ejemplo, 500 muestras alrededor de todo, o sea, de todo el país, la logística que eso involucra, mandarlas a un punto para ser secuenciadas. Eso, por ejemplo, mucha gente critica que el número de muestras es pequeño, pero al final de cuentas con 1,500 al mes, o incluso estamos en casi 1,700, ya nos da una muy buena idea de lo que está pasando en el país. Ahora, el reto es que este virus siempre te da sorpresas. Encuentras una nueva mutación, hay cosas que no podemos explicar, finalmente cambios que no sabemos cómo van a ser sinergia o aditividad, con lo que han sido reportado en otras variantes, pero ya juntos, cuando las observamos, no necesariamente tienen el mismo efecto. Y pues bueno, obviamente relacionado con la pregunta que tengo aquí en el chat de que si la vacuna aplicada puede proteger ante las nuevas variantes, sí, sí lo hace. Entonces, todas las vacunas ahorita lo que hacen es que te ayudan a que los síntomas no sean severos y evitar la muerte. Y eso lo hacen todas las vacunas en un alto porcentaje. Y lo que sí se ha visto es que ha bajado mucho la eficacia para la transmisión. Vacunas como Pfizer o Moderna o AstraZeneca que reportaban altos porcentajes de eficacia para evitar la transmisión, eso es lo que ha descendido hasta un 60 o 70%, pero no por eso dejan de ser buenas, ¿no? De hecho, hay muchos otros ejemplos de vacunas que finalmente no cortan la transmisión. Una de ellas es la vacuna de la tuberculosis. Es muy mala, por así decirlo, para ¿cómo se llama? Para que se deje de transmitir la bacteria, pero finalmente te salvan de que te mueras, ¿no? O que tengas síntomas graves, ¿no?
Y esto es una gran ventaja, esto se ha explorado desde los 90s con temas que se llaman vacunas imperfectas y que a final de cuentas, una vez aplicada, pues hay que seguir teniendo cuidado, porque la vacuna no es es una arma muy importante para combatir al virus, pero no es la única. Y obviamente funciona mejor si yo aplico más capas de protección, como es el uso de cubrebocas, la sana higiene, la distancia, el aislamiento, la vacuna, etcétera, ¿no? Evitar espacios cerrados, muy concurridos, mal ventilados. Bueno, pues una última, y en caso de que nosotros podamos contribuir, ¿de qué manera podremos hacerlo para evitar estas nuevas variantes y poder inhibir poder ayudar en esa? Pues es una responsabilidad compartida. Digamos que, obviamente, ¿qué es lo que sabemos hoy en día? Es que, el virus se transmite por aire. Y al final de cuentas, el aire se satura con las personas y los contactos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si nosotros nos ponemos en riesgo, el virus no va a mutar en el aire. Muta cada vez que encuentra una persona en donde infectarse o donde infectarla. Y incluso vacunado o no, o sea, va a generar este proceso, va a tratar de reproducirse y en este proceso va a encontrar cambios que le puedan conferir alguna ventaja. Y eso se selecciona, eso es a final de cuentas la selección. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es muy difícil, estamos conscientes de las presiones sociales y económicas que existen, pero a final de cuentas el evitar contactos, el evitar los lugares donde hay más personas con las que no estoy normalmente conviviendo, usar el cubrebocas, son las pocas cosas, la sana distancia, la higiene, son las pocas cosas que caen en nuestra responsabilidad compartida. Entonces, justo este virus, hasta que no se llegue a una vacunación del 87%, no va a haber un efecto claro. Y eso, o sea, para la gente que duda de las vacunas, realmente lo podemos ver con otros virus. O sea, ya pudimos erradicar la viruela, el polio, sarampión, y ha sido gracias a la vacunación. No ha sido instantáneo, y ese es creo que uno de los grandes problemas que como sociedad tenemos. Queremos que todo pase así, ¿no? Que todo pase al instante y creemos que las vacunas nos van a solucionar ya y mañana vamos a regresar a la normalidad. El problema es de que, por ejemplo, como con otros virus, esto nos ha llevado años a erradicarlos con programas de vacunación que en México habían sido muy, muy buenos. La disponibilidad de la vacuna para SARS-CoV-2 es uno de los cuellos de botella, no se tiene, o sea, no solamente en México, sino en todo el mundo, y final de cuentas que es un esfuerzo de muchos años, y llegar a los niveles que se requieren de 87%, con ninguna otra vacuna se ha llegado. Entonces, lo más que hemos llegado, por ejemplo, para vacunar sarampión, por ejemplo, aquí en México ha sido el 65%, que ni siquiera está como muy en el límite de lo que se necesita para tener esta inmunidad de rebaño. Entonces, en lo que todo esto sucede, pues finalmente necesitamos como sociedad contribuir a la responsabilidad conjunta. El que está vacunado no necesariamente está exento de infectarse. Obviamente va a tener una mejor prospección para los síntomas, pero va a poder acarrear el virus y el problema es que lo puede acarrear hacia alguien que no está vacunado, ¿no? Y ese alguien puede ser desde su hijo o desde algún familiar que no ha podido tomar la vacuna por alguna razón y entonces ahí es donde tenemos que ser responsables y solidarios. Es un acto de solidaridad lo que necesitamos aún vacunados. Muy bien. Pues bueno, ¿podría abundar en la diferencia del diseño de las vacunas de tipo Pfizer y AstraZeneca, por favor? Claro que sí. Las vacunas de Pfizer y de Moderna, por ejemplo, son de una tecnología que se llama de ARN o mensajero, lo cual básicamente lo que están tomando es con una nanopartícula, que también es una bolita de lípidos, va adentro la información genética, no del virus completo, sino de solamente un fragmento, este que les presenté en la diapositiva, el RBD, el Receptor Binding Domain, la parte de la proteína que se une al receptor. Y con eso, la inyecta o se fusiona a las células, en este caso los miocitos, que es donde se inyecta en el músculo. Los miocitos expresan esta proteína, la presentan en la superficie y las células del sistema inmune la ven. Y es como ver una foto de a quién tienen que capturar, ¿no? Entonces, eso es lo que toman y finalmente se entrega al sistema inmune, ¿no? La diferencia con las de AstraZeneca y otras vacunas que usan vectores virales es que aquí modifican un virus que ya es muy eficiente infectando a las células del ser humano, pero que no causa una enfermedad.
Así hay muchos virus que finalmente podemos acarrear, pero no causan enfermedad. Entonces, este cochecito lo toman, le meten la información genética de la misma manera que lo hacen con la nanopartícula, simplemente que aquí lo inyectan, te causan una infección, pero que a final de cuentas no se reproduce, entonces no va a causar enfermedad. Pero si levantan al sistema inmune, hay una pequeña parte que va a atacar al vector, sobre todo como están hechos de adenovirus, que son virus que causan resfriados comunes, pueden atacar un poquito al virus, a lo mejor no llega todo a las células para dejar la información genética, pero las que llegan, se expresa la información genética y se hace el mismo entrenamiento que con las otras vacunas, ¿no? Entonces, esto es son estrategias diferentes. Obviamente se ven en costos, en expertise, o sea, ya de estas ya había habido muchos intentos. Por ejemplo, en la vacuna de AstraZeneca se hizo con un adenovirus de chimpancé, el cual es muy poco probable que muchos han estado expuestos, y si te infectas no te pasa nada, y menos porque no tiene la capacidad de reproducirse ese virus de chimpancé. En el caso de CanSino, de Johnson & Johnson y de otras que usan adenovirus tipo 5, también es un, ese sí es, puede ser que ya hayas tenido alguna exposición antes a adenovirus, pero aún así sigue funcionando. Sputnik usa dos adenovirus diferentes, el 26 y el 5 en la segunda dosis. Entonces, aquí lo que se toma es que cada quien hizo un esfuerzo basado en la tecnología que ya conocían y que se modificó rápidamente para tener las vacunas en menos de un año. Entonces, esas de manera muy gruesa son las diferencias. Muy bien, pues le agradecemos mucho, doctor, toda la información que nos ha dado. La verdad es que ha sido muy beneficiosa para la comunidad estudiantil y también para nosotros. Pues vamos a continuar con la lectura del reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, otorga en el presente reconocimiento al doctor Alejandro Sánchez Flores por su participación como ponente en la conferencia Vigilancia Genómica del Virus SARS-CoV-2 usando NGC. Dentro de la 36ª Semana de la Química e Ingeniería, Retos y Desafíos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Cuernavaca, Morelos, 20 de septiembre del 2021, firmado por la doctora Viridiana Aide León Hernández, directora de la facultad, y la maestra Angélica Galindo Flores, secretaria de docencia. Pues muchísimas gracias, doctor. Y continuamos con la agenda del día de hoy.